Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una serie de compritas que he realizado en Sephora y en Carrefour. Como sabéis, antes de los Reyes, pues Sephora y Carrefour pusieron una serie de descuentos. Por ejemplo, en Sephora un 70% de descuento. Luego también había unos descuentos de 20% por compras superiores a 60 euros, un 25% por compras superiores a 100 y pico euros. También te daban luego 10 euros de descuento o 15 euros de descuento, dependiendo de las compras que realizase. Y en Carrefour igual, ha habido descuento de 50% en una serie de marcas de maquillaje, así que yo he aprovechado para hacerme mis autorregalos de Reyes y para luego tenerlo en el tocador y utilizarlo. Así que si os apetece saber qué cosita he comprado en Sephora y en Carrefour en rebaja, quedad a ver el vídeo que yo invito. Venirse. Lo primero que os voy a enseñar es este pincelito. Como veis, tiene esta formita, es durito y tiene la cerdita durita y cortita. Como sabéis, están retirando todos los pinceles que tengan pelo natural, así que ahora lo que nos vamos a encontrar en MAC, en Sephora y en muchos establecimientos que vendan maquillaje y pincelería son pinceles con pelo sintético de alta calidad, ¿vale? Y nada, pues yo lo voy a utilizar para difuminarme debajo de las pestañitas, las sombritas de ojos que me ponga o el lápiz que me ponga, y también para hacer unos pequeños como de ahumado al ras de línea y luego difuminarlo hacia arriba, ¿vale? Para eso lo he comprado, porque se necesita un tipo de pincel que sean de cerda durita y cortita. Otra de las cositas que me he comprado en Sephora aprovechando los descuentos ha sido la paletita, la de Kat Von D, ¿vale? La Shade Light El Contour Palette, que es toda de sombrita mate. La que me seguís por los distintos blogs, que también tengo un canal de blog, aprovecho, Pandora Menchu Blog, dejo por aquí el enlace por si os queréis suscribir. Sabéis que de siempre me ha gustado esta paletita, muchas veces incluso en redes sociales he preguntado, comprando unas paletas con otras, y siempre que iba a Sephora a por ella, al final no sé por qué, me traía otra paleta. Así que esta vez he aprovechado y me la he traído. Ya todas estaré harta de verla por YouTube, por Instagram, por redes sociales y demás, ¿no? Como es esta paleta, las distintas sombras que tiene y demás. Lo único que yo puedo apuntar o decir que han cambiado lo que es el packaging, ¿no? Antes esto era de cartón duro y ahora es como de plástico con las letras en relieve. ¿Veis? Eso es lo que ha cambiado. Y por detrás no sé si sigue estando igual, porque yo la otra obviamente no la tengo. O sea, el único cambio que tiene esta paleta es que han cambiado lo que es la portada de la paleta. Y luego por dentro, pues es una paletita, su espejito y todo de sombritas neutras. Que yo tenía muchas ganas, porque yo soy mucho más de neutro. Las que me conocéis sabéis que es así. Y tenía muchísimas ganas de esta paleta, no sé por qué. Y la verdad que la he comprado y para nada me arrepiento. Estoy súper contenta, ¿vale? Tengo otra paletita también de neutro, pero cada una distinta, cada una tiene distintos colores. Tengo esta otra que también es de neutro, la Naked Ultimate Basic, que está muy bien también. No me arrepiento para nada de tener las dos, porque cada una me aporta una cosita distinta. Esta tiene unos colores preciosos, difumina muy bien. Esta también, que es la última que he adquirido, que por eso os la estoy enseñando, me encanta. Son súper sedosas. Yo pensaba por distintos reviews que he visto que iban a ser polvorientas, pero para nada, no son para nada polvorientas. Son unos colores que son muy yo, ¿vale? Sobre todo estas dos partes son muy yo. Estas no tanto, pero estas son así como a mí me gusta maquillarme. No le falta un negro, pigmenta muy bien. Para mí la he utilizado pocas veces porque no me da tiempo, la he utilizado 3 veces y para nada se ven polvorientas por ahora. Y genial, muy contenta con ella y muy buena compra. Otra de las compritas que he realizado es esta otra paletita, la Chocolate Bar, ¿vale? Que era otra paletita que cada vez que iba a Sephora digo, ay, me la quiero comprar, pero no sé por qué salía alguna otra nueva, la Sweet Peach, esta, la otra, y cogía otra y no cogía esta. Porque ya sabéis que esta paleta lleva bastante tiempo ya en el mercado, que es buenísima, que pigmenta genial. Hay miles de reviews por las redes sociales y por YouTube. Pero yo tenía ganas de tenerla y nada, pues aproveché estos descuentos y me la compré. Por dentro de la que está es la que huele a chocolate, que es preciosa, tiene su espejito, ya estáis hartas todas de verla. Es latita, ¿vale? Y nada, para mí destacar, esta sombra verde es preciosa. Esta rojiza es preciosa,
Esta para iluminar, preciosa también. Huele muy bien, muy bien. Súper contenta con esta compra. Y nada, muy feliz. Otra de las cositas que ha adquirido la en Sephora ha sido esta base de maquillaje de la marca Sephora. Esta concretamente la número 15, la Claire Light, ¿vale? Es la que llevo aplicada ahora mismo. La verdad que me gusta mucho. Yo pregunté a la dependienta que si esta base era una base que no fuese extremadamente mate, sino que fuese confortable. Y la verdad que sí, me dijo que sí, que era para todo tipo de pieles, que también como que aportaba como luminosidad a la piel, que de hecho aquí lo pone, y que era hidratante, ¿vale? Así que estas todas las que tengáis, como yo, una piel seca, con se marcan las arruguitas y demás, la verdad que es súper confortable, no sientes que lleva puesta una base de maquillaje. La cobertura es media, ¿vale? Media. Por ejemplo, los lunares se me nota. Aquí tengo un pequeño granito, ¿vale? Que no es una cobertura grande. Es verdad que yo solamente me he aplicado una capa, porque normalmente yo no me suelo aplicar dos o tres capas. Yo con una capita, con la Beauty Blender me la aplico, porque me gusta un acabado natural. Me gusta muchísimo. Viene así como en pan, ¿vale? Que también se aprovecha muy bien el producto. Trae 20 mililitros, lo pone aquí. Y la verdad, súper contenta con esta base de maquillaje y os la recomiendo. Otra de las cositas que también tenía muchas ganas de tener en mi tocador eran los polvitos bronceadores de la marca Hoola, de Benefit, ¿vale? Los grandes valen 37 euros aproximadamente, y ya sabéis todas que tenemos polvo bronceadores, polvo iluminador y polvo de todos los colores y formas y modelos. Así que en realidad a mí no me hacía falta unos polvos bronceadores, pero quería tener esto en mi tocador. Así que opté por la versión pequeñita, ¿vale? Que estoy súper contenta, me costó aproximadamente 17 euros. Y para probarlo, y si realmente veo que me gusta muchísimo, pues cuando termine esto, pues ya me lo pensaría, ¿vale? Vienen en esta cajita con su espejito pequeño, trae su brochita, que es así de pequeñita. Y por dentro, así trae el producto. Creo que trae 4 gramos, ¿vale? De producto, que está muy bien para probarlo, para ver si realmente son tus polvos bronceadores. Y la verdad, muy contenta con la decisión, con habérmelos comprado. Y nada, otra cosita para el tocador. También me compré estas dos mascarillitas que estaban súper tiradas de precio, creo que eran 2 euros cada una. O sea, había algunos productos de Sephora que estaban los precios súper machacados, ¿vale? Súper baratos, súper económicos. Y digo, mira, para probarle y ver qué tal están sus mascarillas, me parecía una buena compra. Esta, la moradita, es una mascarilla antiedad, ¿vale? Y esta es hidratante y luminosa también. Estas mascarillas son de las que te las aplicas en el rostro, son para la noche, te acuestas con ellas puestas y por la mañana te retiras el producto. Así que a ver qué tal, ya las probaré. Igual vosotras ya las habéis probado, si es así, decidme en comentarios qué tal os ha ido y recomendadme mascarillitas de este tipo de Sephora, este tipo o de otras que tengan Sephora, para que yo las biche y me las lleve. Así que a ver qué tal están estas mascarillitas, las probaré y en producto acabado diré qué tal el resultado. También compré estos tres labiales, ¿vale? Que voy a enseñar cuáles son los tonos. Son estos que veis aquí en pantalla. La verdad que son unos labiales que no son fijos, ¿vale? Aguantan muchísimo en el labio, pero transfieren un poquito. Ya quedaba poquita cosa, así que de los que más se asimilan a mi estilo fueron estos tres. Este es un rosita, que ahora les enseñaré cómo es en cámara. Este es un rojito oscurito y este es un rojito un poquito más sangre. La verdad que son monísimos. El precio, creo que me salieron 4 euros cada uno, ¿vale? Así que la verdad que está bastante bien. Son labiales que se ven que son como que pesan, ¿vale? Que son bonitos. El primero que os enseño es este, que es el R04. Que es este rojo. Mirad qué bonito, ¿eh? R12, que es un colorcito ya como más amarronado, muy bonito de llevar. Y el siguiente que os enseño es el R59, que es un rosita muy mono que todavía no lo he estrenado y que es precioso.
es este labial, que sí, este sí es mate y sí es de larga duración, promete sobre 10 horas aproximadamente de duración. Este es en otro color rojo precioso, este es de barrita, ¿vale? Y la verdad me costó también 4 euros y ya os digo, arrepentida de no comprarme más, así que tengo que pasarme por Sephora a ver si hubiese suerte, que ya creo que no, y queda alguno. Pero la verdad que dura bastante bien, cuando se van cayendo se cae un poquito como todos, por aquí, por la parte interna del labio, pero es muy cómodo de llevar, no transfiere, muy contenta con él. Y este es el color, genial. Bueno, todas las cositas que también compré en Sephora ha sido este de maquillante para maquillaje waterproof. La verdad que mirad cómo lo llevo ya, y lo compré en la rebaja antes del Reyes. Me gusta muchísimo, había oído muchos reviews sobre él, muchos buenos comentarios. Bifásico, ya sabéis que tiene una parte más de grasa y otra parte líquida. Retira perfectamente muy bien lo que es el maquillaje waterproof. Yo no solamente lo utilizo para los ojos, yo también lo utilizo para toda la cara, porque si es suave para los ojos, para el rostro también. Ya os digo, me encanta este maquillante. Lo compré, creo que este es el más grande que hay. Digo, bueno, ya que lo pruebo, lo pruebo a lo grande. Y me gusta muchísimo, si no lo habéis probado ninguna, merece la pena. Creo que me costó 9 euros y pico así aproximadamente, pero si tenéis la piel delicada o si otro desmaquillante que estéis probando no funciona, probad este que va bastante bien. Bueno, ahora voy a enseñar las compritas que hice en Carrefour, ¿vale? Sabéis que hubo un 50% en una serie de marcas como L'Oreal, Maybelline, Freedom, etcétera, etcétera. Así que yo fui, cuando fui ya había poquísimas cosas, ¿vale? Y ahora hay en Carrefour, hay un 3x2, o sea, hay cosas que yo iba buscando en ese momento, no las encontré y ahora están, o sea que Carrefour se guardó cositas para el 3x2. Os voy a enseñar las cositas que yo adquirí. Lo primero que adquirí fue esta base de maquillaje, la L'Oreal Accord Perfect, que yo ya la había tenido, porque como sabéis, yo busco siempre base de maquillaje que no me dé un aspecto así brillante, jugoso, no, sino que sean confortables, ¿vale? Que sean adecuadas a mi piel, a mi edad, etcétera, etcétera, y yo la veía súper cómoda. Este concretamente es el número 4N Beige, ¿vale? Que yo suelo tener las beige o algo así de este tipo de tono. Me gusta muchísimo esta base de maquillaje, es muy fácil de trabajar, es muy confortable de llevar, la cobertura también media normalita, ¿vale? Así que tenéis mucha imperfección, esta base no va a ser para vosotras. Ahora si tenéis la piel seca, la piel ya con las arruguitas y demás, va a ir muy bien. La manchita y esas cosas, que yo las tapo con un corrector, ¿vale? Pero es muy fácil de llevar, muy cómoda, fácil de trabajar y me gusta muchísimo. Iba buscando un corrector, el Maybelline o el Fit Me, pero esos estaban súper agotados. Así que vi este de la marca L'Oreal, el Perfect Match, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Es el corrector que llevo ahora. Concretamente el número que cogí, el número 1, el Nude. A ver, qué chiquitillo está ahí. El Nude, bueno, aquí lo pondré para que lo veáis mejor. No pude elegir de color, así que cogí este y la verdad me queda un pelín clarito, pero como sabéis, el corrector si queda un pelín clarito tampoco pasa nada. Luego con la base de maquillaje pues se trabaja y se queda bien. Es así, también de pincelito, pero un pincelito planito. Y muy bien, muy contenta probando el producto y genial. Lo que no me gusta es los precintos que le pone, que luego se queda todo esto pegajoso, se mancha. Una guarrería. También había en la marca Better, había una oferta que el segundo producto se te quedaba un tanto por ciento de descuento, no me acuerdo bien. Así que vi esta esponjita de la marca Better, que yo nunca había probado ninguna. Esta es distinta, tiene este tipo de forma, ¿vale? La voy a abrir con vosotras porque todavía no la he estrenado para poder enseñaros la limpita. Esta es la esponjita en cuestión, ¿vale? Tiene una forma así como biselada, otra parte en puntita y esta parte para la base. Aquí te explica cómo utilizar las distintas partes de la esponjita. Dice que la parte 1, que es la parte más gordita, es para aplicar, pues oye, ¿sabes?, las bases de maquillaje, para que se deslice suavemente sobre el rostro y demás. La parte 2, que es la parte de la puntita, es que es para cubrir pequeñas imperfecciones con gran precisión. Y la parte 3, que sería esta parte más planita,
que para definir contorno del rostro, así como trabajar zona de difícil acceso, como alrededor de la nariz y de los ojos, ¿vale? La verdad que esta también se tendrá que mojar porque es así un poquito gordita. Dice que es una esponja de maquillaje que 3D, que no contiene látex, ¿vale? Si alguna soy alérgica al látex, esta no tiene látex. Así que nada, pues la mojaré y empezaré a utilizarla a ver qué tal, si merece la pena o no. La verdad que no era cara, no sé si eran 3 euros o 4 euros, ya no me acuerdo con el descuento cuánto se me quedó. Pero vamos, que por probar una esponjita nueva, genial. Ya he dicho que había una promoción, que la segunda cosa que comprase de la marca Bete, se hacían un descuento. Así que tenía muchas ganas de tener otro espejo de estos de aumento, no sé si os estoy deslumbrando, perdonad. Pues estos son de un aumento del... es un XL, ¿vale? Creo que es de un 10 de aumento. Me gusta muchísimo, ya sabes, para localizar esos pelillos reverdes que tenemos por la carita y demás. Y nada, pues se aplica, como tiene estos chupones, estos aplicadores, pues limpias bien la zona donde las quieras poner, normalmente en espejo o en cristales. Y ya tienes un espejito para cómodo para poder depilarte. Así que muy contenta. Este normalmente sale en Carrefour sobre unos 9 euros aproximadamente. Y creo que se me quedaron unos 4 o así aproximadamente. Yo tengo otro más pequeñito, ¿vale? Pero este la verdad que es considerablemente mayor. Y la verdad que el aumento es mucho mejor, ¿vale? Así que genial con este espejito, muy contenta. Y nada, un espejito nuevo. Y hasta aquí todas las compritas que he realizado en Sephora y en Carrefour hasta la fecha, ¿vale? Porque ahora después de Reyes quiero también ir a Sephora a ver si encontrase alguna oportunidad, alguna cosita, alguna paleta de estas que están tiradas de precio. Lo dudo, pero bueno, nunca se sabe. Así que estas son las compritas que he realizado, estoy súper contenta con ellas, son todos productos que yo sé que los voy a utilizar, me han costado más baratitos que lo que normalmente sale en tienda. Muy contenta, así que si os ha servido el vídeo para ver productitos nuevos y para llegar a Sephora y picar con algo, genial. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Pues me dais un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir este vídeo por las redes sociales, a vuestra amiga, a vuestra tía, a vuestra hermana. Seguidme por las redes sociales, que estoy muy activa en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, ser felices. ¡Ay! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!